Muchas gracias, Patricio. Un gusto de saludarte y a todos quienes nos están escuchando en este momento y viendo. Oye, sí, se nos están viendo. Preguntarte, este tema de la pandemia, ¿no? Que afectó a todos, y todos nuestros quehaceres, el tener que quedarnos confinados por mucho tiempo, ¿significó quizá algún aumento en la cantidad de niños con quemaduras, caseras? Mira, es muy, muy, muy relevante la pregunta. Cuando nos pilló la pandemia, nos pilló a todos en un momento complejo y nosotros nos preocupamos de tres cosas. Primero, dijimos acá, tenemos que seguir atendiendo a los pacientes y afortunadamente logramos, nosotros atendemos del orden de 8.000 niños cada año de todo el país. Afortunadamente logramos a través de un sistema de telemedicina que teníamos instalado, como te digo, afortunadamente ya lo teníamos armado, pudimos seguir atendiendo. En segundo lugar, dijimos tenemos que hacer prevención, porque tú lo dices muy bien. En Chile, el 90% de los niños que se queman, el 90% se queman en su casa en presencia de un adulto. Por tanto, la pandemia nos hacía pensar en que podían haber más quemaduras. Y en tercer lugar, dijimos tenemos que acompañar de una manera diferente, a distancia, a los pacientes y a los niños que se van a quemar, a través de un servicio que pueda ser 24/7, que podamos dar una orientación de una enfermera profesional de Coaniquén para todos aquellos que no iban a poder ir al consultorio por temor a contagiarse por el COVID, porque los consultorios iban a estar saturados. Dijimos esas tres cosas. En relación a la pregunta tuya, Patricio, si aumentaron o no, hicimos un esfuerzo enorme en prevención, y yo te agradezco a ti y a UFRO TV, que la verdad nos acompaña siempre y nos ayuda siempre en nuestras campañas. Hicimos un esfuerzo muy grande por hacer prevención, y en términos globales, las cifras de niños con quemaduras no aumentaron afortunadamente. Pero cambiamos la forma en que se quemaban los niños. Y te doy algunos datos. Aumentaron las quemaduras en niños menores de 4 años. Segundo, aumentaron las quemaduras eléctricas por contacto con alargadores y enchufes. Y esos son dos datos muy relevantes. Y en tercer lugar, aumentaron las quemaduras por estas sopas que vienen en unos envases plásticos, que son de un plástico como si fuera así Plumavit, de un plástico que es bastante livianito, por decirlo así. Da el nombre, Aumentaron no las hay problema. quemaduras. Amaruchan, creo que se llama, ¿no? Que es una de las marcas. Imagino que hay distintas ahí marcas, pero nos hemos dado cuenta de que cambió la forma en que los niños se quemaban. El tema de los alargadores, fíjate que lo asociamos, y esto un consejo para la gente que nos está viendo en su casa. Es muy complejo el tema de los alargadores. Y ahora que hay personas con teletrabajo, con teleeducación, que a lo mejor en una zapatilla hay tres celulares conectados porque se les va la batería y un computador. Tener mucho cuidado con eso. Hay consejos que yo invito a todos que los puedan ver en nuestra página web, en coaniquem.cl, y también que puedan verlos en nuestras redes sociales, que busquen Coaniquem y nos sigan en Instagram o en Facebook, porque de verdad que un consejo de Coaniquem y un pequeño cambio en la casa, que no significa meter plata, significa poner el hervidor en otro lado, significa usar de una manera diferente el mantel, significa las estufas cuando es momento y las combustiones, que en la Araucanía es un gran tema, poder utilizarlas de buena manera. Esos consejos pueden cambiar la vida de un niño, porque la verdad es que una lesión de quemadura se produce en un segundo, nadie está libre y podemos prevenirla. Eso es lo importante y la primera invitación que queremos hacer, Patricio, a que puedan seguir los consejos de prevención de Coaniquem en la casa. Sí, ¿eh? Y una lesión por quemadura, como tú dices, dura un segundo, pero se produce en un segundo, pero puede durar toda la vida en algunos casos, ¿no? Es decir, deja marcas en rostro, man, piel, en fin. Y es muy complicado luego poder tratar aquello, ¿no? Absolutamente. Mira, yo te voy a contar algo que la gente no lo piensa mucho. La gente piensa, ese niño se quemó y ya está, bueno, queda con una cicatriz, ya está. No es así. Yo te hablaba que el 90% se quema en su casa en presencia de un adulto. Bueno, el 70% de los niños y niñas del país se queman con menos de 4 años. ¿Y cuál es la quemadura más frecuente? La manito. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa manito? El niño se quemó, supongamos, a los 3 años de edad. Tuvo una curación que se hizo en el centro asistencial. Fue a Coaniquem. Vivió con nosotros, fue al colegio, tuvo una rehabilitación, intervinieron en esa manito 12 especialidades diferentes, desde el cirujano hasta el nutricionista, el fisiatra, el pediatra, todo el apoyo psicosocial, psicólogo, psiquiatra, trabajo social, musicoterapia, kinesiología, terapia ocupacional, no te lo voy a mencionar todo, casa, colegio, todo en torno a la manito. El niño después de unos meses va a quedar bien, de acuerdo con su cicatriz que va a estar correcta, que va a ser una cicatriz que le va a poder permitir mover la manito. Pero ¿qué va a pasar cuando crezca este niño, Patricio? En un par de años más, cuando tenga 5, la manito va a querer crecer, pero la cicatriz no va a crecer porque es un injerto. La cicatriz le va a quedar pequeña. ¿Y qué va a pasar con la manito? Se va a empezar a recoger.
se va a empezar a encoger y va a quedar como una garrita. Y así, con las distintas articulaciones, codos, hombros, cadera, rodillas, tobillos, etcétera, ni hablar de las quemaduras en el rostro, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Volver a hacer el ciclo, volver a operar, hacer un nuevo injerto, de nuevo las dos especialidades. Exacto. Va a quedar ok a los 5 y a los 8 vamos a tener que volver. No va a terminar esa rehabilitación hasta que el paciente cumpla 20 años. Así que este es un acompañamiento que, como tú bien dices, en un segundo te puede cambiar la vida, por lo tanto, y es una Jorge, lucha. Por lo tanto, Jorge, aquí la prevención es clave, ¿no? Totalmente, es clave. Ese es el primer llamado, Patricio. Usted, yo te agradezco, ¿verdad? Porque me ha tocado otras veces conversar con ustedes también, y yo sé que Marcia Morales, nuestra coordinadora de oficina, sí, en Temuco, también en Angol, tenemos también nuestra oficina regional con Marcela Oces, y bueno, tenemos 21 oficinas regionales a lo largo del país. Es muy importante la ayuda que ustedes nos dan como medio de comunicación en la prevención, porque de verdad esto te puede cambiar la vida a ti y a tu familia. Así que síganos en redes sociales, busquen en coaniquen.cl, hay un montón de campañas entretenidas para ver con los niños, con monitos animados, una mascota. Ese es el primer llamado que queremos hacer, Patricio. Oye, y esto de la hay una nueva campaña que han denominado ustedes SOS Coaniquen. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta campaña, Jorge, por favor. Perfecto, mira, como te decía, empezó la pandemia y dijimos, ¿qué va a hacer la gente? No va a poder ir al consultorio, va a estar saturado, no va a querer ir porque va a estar complicado con el tema del COVID, dificultades de movilidad, una persona que está, por ejemplo, en una comunidad rural y que tiene dificultades, y que también hay cuarentenas, tú no puedes salir de tu casa, etcétera. ¿Qué hacemos? Dijimos, demos un apoyo permanente. Entonces dijimos, armemos un WhatsApp, veamos qué pasa. Armamos un WhatsApp y lo que hicimos fue que una enfermera de Coaniquen está 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un turno, por ejemplo, son 12 enfermeras diferentes que están esperando ese contacto y que en el minuto te van a orientar por WhatsApp a través de un mensaje, no de una llamada, sino que de un mensaje de texto. Tú envías un mensaje y dices, mi hijo se acaba de quemar, ¿qué hago? Te dan las primeras recomendaciones, ponga agua fría, etcétera. Después te va a decir, a partir de fotos que tú le vas a poder enviar un poco después, bueno, llévelo o no lo lleve a curación. Después de eso, tráigalo o no lo traiga a rehabilitación. Te va a dar toda la orientación técnica profesional con la experiencia de 43 años de nuestro equipo de trabajo con niños y niñas y jóvenes con lesiones de quemadura. Y es un servicio, Patricio, que quiero recalcarlo, 100% gratuito. Al igual que toda la atención que Coaniquen da, en 43 años nunca hemos cobrado un peso a nadie y seguimos luchando por mantener ese modelo porque creemos que todos los niños y niñas tienen el derecho a recibir este acompañamiento de manera gratuita. Así que es un WhatsApp gratuito, la invitación es que la gente lo guarde en el teléfono y que si se quema, yo no lo quiera, se quema un niño, un niña, una niña, un joven en su casa, un vecino, una vecina, un familiar, escriban al WhatsApp y va a estar una enfermera de nosotros esperando ese contacto. Te cuento que la tía Amparo es una de nuestras enfermeras y ella de alguna manera representa a todas estas enfermeras que están haciendo una labor, que yo les mando un gran saludo de nuestra enfermera a lo largo del país, que hacen un esfuerzo enorme, mensaje a las 4 de la mañana, se contestan de inmediato. 3 de la mañana, un día sábado, se contestan de inmediato. ¿Por qué? Porque eso no puede esperar. Esa es la invitación a guardar el número, Patricio. Fantástico. Me imagino yo que crearon esta nueva campaña porque identificaron que habían ciertas falencias en el tratamiento inicial de la quemadura, Jorge. Sí, bueno, la verdad es que el mucha gente, eso se ha ido mejorando, ¿eh? Y Chile, de acuerdo a estándares internacionales, es una sociedad bastante educada respecto a qué hacer. Lo que hay que hacer es agua fría, 20 minutos, retirar la ropa, luego poner algo que proteja la lesión, y si es que es algo grave, acudir al centro asistencial más cercano. La gente en general lo sabe, pero hay gente que cree que hay que poner aceite, o hay que poner una pomada, o pasta de dientes, uno escucha todo tipo de cosas. Solo agua fría de la llave para que la quemadura no penetre y no se haga más profunda. Salvo, y esto es importante, Patricio, en las quemaduras eléctricas, que no hay que aplicar agua porque es un tema complejo, que es más técnico y es más difícil de solucionar. Pero ante esto, pero también ante la dificultad que veíamos, Patricio, que la gente pudiera llegar al consultorio, dijimos, armemos el WhatsApp. Y te voy a dar una cifra. Hemos recibido más de 3.000 consultas, hemos orientado a más de 3.000 pacientes desde mayo del año pasado en que empezamos con esto, que es una cifra muy, muy grande. Entonces, ¿qué hemos dicho ahora? Nos hemos preparado, tenemos más enfermeras pudiendo esperar estos turnos para poder recibir una alta demanda, y estamos invitando a todo el país a través de esta campaña, que yo te agradezco que estás mostrando este video, este sí, comercial que hemos hecho, ojalá lo puedan seguir poniendo, donde salen unos niños, digamos, que nos ayudaron con este comercial. Vamos a cerrar la conversación, Jorge, vamos a cerrar la conversación mostrando el spot completo.
Maravilloso. Invitar a la gente a que tomen el número, escaneen el código QR en la pantalla o vayan a cuaniquen.cl, donde también hay un código QR que de inmediato tú lo tomas desde el teléfono y te lleva al WhatsApp para que lo guarde. Y si no, lápiz y papel, y lo guardan como uno guarda el contacto de un amigo. Este es un dato que hay que tenerlo en el teléfono porque en cualquier momento puede ser necesario. Fantástico, entretenidísima conversación, muy, muy educativa, además muy formativa. Te agradezco, Jorge Rojas Golchak, gerente de la Corporación del Niño, Corporación Nacional del Niño Quemado, esta conversación, y vamos a estar atentos, digamos, al desarrollo de esta campaña. Cualquier cosa, tú sabes, cualquier cosa que necesiten difundir, están nuestros teléfonos, nos mandan el WhatsApp, el correo, y aquí estamos atentos a lo que podamos ayudar. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias, Patricio. Y para toda a la gente que nos ve, sepan, Cuaniquem está ahí para apoyarlo, hacer nuestra pega. Así que si hay cualquier lesión que conozcan de algún niño joven que haya sufrido esto, ahí estaremos. Gracias, Patricio, por la ayuda de siempre. Gracias. Y cerramos la conversación precisamente con el spot que estábamos mostrando en pantalla sin audio. Ahora va completo. Mire, ponga atención usted que está en la casa. Hola, niños. Soy la tía Amparo. ¿Se sabe la nueva canción de Cuaniquem? ¡Sí! Un WhatsApp que nos orienta solo en emergencias. Es que en algo borracho estar en casa de una urgencia. Más 5-6, mueve tus pies. 9-3-4, bailemos un rato. 3-1-9, con Cuaniquem se puede. 9-8-7, escanea este QR. Y ahora que lo sabes, no hace falta nunca leerle. Encuentra este chat en cuaniquem.cl. SOS Cuaniquem, chat 24-7. Orientación gratuita ante quemaduras en niños. Cuaniquem, todo por el niño quemado.